Hola chicos, ¿cómo están? En esta hermosa mañana, pues vamos a hablar nuevamente a recordar lo que es una fracción homogénea y una fracción heterogénea. Recordando que una fracción homogénea es la que tiene igual denominador. Fracción heterogénea son las que tienen diferentes denominadores. Y adicionalmente, recordando las partes de una fracción que tenemos denominador, numerador y línea fraccionaria. Y si hablamos de una fracción mixta, pues le agregamos lo que es el número entero, denominador, numerador y línea fraccionaria. Para ello, pues para reforzar, te voy a dejar dos ejercicios. Dos de fracción homogéneas y dos de fracción heterogénea. Por ejemplo, tengo 7 quintos más 6 quintos más 3 quintos y más 1 quinto. Segunda fracción homogénea. Tenemos 8 cuartos más 10 cuartos más 6 cuartos más 2 cuartos. Está mi fracción homogénea. Mi fracción heterogénea, tenemos 1/2 más 1/3 más 2/5 y más 6/6. Segunda fracción heterogénea, tenemos 2/8 más 6/3 más 1/5 y más 16/16. Recuerde que a cada una de las fracciones le podemos simplificar y luego de simplificarlo podemos llevar a fracción mixta. Recuerda, simplificar y luego llevarlos a fracción mixta, chicos. Igual si tienes una duda, porque tenemos una actividad pendiente de reforzar estas actividades, pero practicando en casa, lo tienes que hacer tú sola para que puedas comprender. Si tienes alguna, por favor solicita mi ayuda y muy gustosamente te puedo ayudar donde tengas todavía la duda, chicos. Observen, tenemos cuatro fracciones, dos homogéneas y dos heterogéneas. Y por último, vas a concluir dando la diferencia en una sola pregunta. Después que resolviste las fracciones, vas a colocar cuál es la diferencia entre la fracción homogénea y la fracción heterogénea. Recuerda, solo esa pregunta más la fracción. Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos.